miembro de la Selección Nacional de Gimnasia Artística desde los 9 años y practico gimnasia desde que tengo 4 y compito desde que tengo 5. Ella es Hilary Heron, una joven panameña de 18 años de edad, carismática, talentosa y cuyo desempeño en la gimnasia artística le ha merecido reconocimientos, como ser la abanderada de los 19 Juegos Bolivarianos de Valledupar en Colombia. Es un honor poder haber sido escogida como la abanderada y más que son mis primeros juegos, estoy recién, casi que recién acabo de empezar en la categoría mayor. Somos una de las más jóvenes. Estoy muy agradecida con todo el mundo, con la federación que me postuló, con todas las federaciones que nos dieron el voto y con todas las personas que me han apoyado para llegar aquí. Nosotros como familia Heron siempre hemos estado involucrados en el deporte, ¿no? Mi papá, el señor Chico Heron, que es para descanse, un pelotero con muchos logros en el país, primero como pelotero, después como técnico y después como scout. Nosotros crecimos haciendo deporte, entonces yo sé lo que el deporte hizo para mí. Entonces yo sabía que teníamos que involucrarla en algo. Siempre desde pequeña la hemos estado involucrando en varios deportes y fue en el 2008 ella viendo unas olimpiadas con su papá y en ese momento pasaron por la televisión la gimnasia artística y ella chiquitita le decía al papá, eso es lo que yo quiero hacer, eso. Empecé gimnasia porque me gustaba y todavía siento como ese amor incondicional por el deporte y ya con el tiempo fui avanzando de nivel. La gimnasia son 4 aparatos y la suma de los 4 aparatos hace el all around. Yo soy una gimnasta que compite all around y compito en salto, barra, viga y piso. Es una chica súper activa, súper fuerte, es una inspiración para todas las demás, tanto el resto del equipo como las que vienen detrás de ella, juveniles, infantiles y lo que es la masificación. Ella ya nos ha representado en mundiales, nos ha representado en centroamericanos, panamericanos, suramericanos y siempre ha tenido muy buenos resultados. La primera que marcó la diferencia fue en el 2016, si no me equivoco, en un campeonato centroamericano, cuando quedé campeona centroamericana de salto y escuchar mi himno, estar yo parada en el podio y ver la bandera fue como wow. Ya en mis 3 años de juvenil quedé campeona centroamericana 2 veces consecutivas, quedé campeona suramericana en salto, medalla de plata en barras en Suramérica y entré a finales en un Pacific Rim donde competí con gimnastas estadounidenses en mayores, la última, la más reciente, que es como una de las más significativas para mí. Mi medalla de plata en salto en el Panamericano marcaron una gran diferencia y son muy importantes para mí. Ella viene a lo suyo y así mismito como tú la ves en la gimnasia, esa es la misma personalidad que ella tiene en su escuela, en su ámbito profesional. En el 2021, Hilary se graduó con honores de la escuela secundaria y actualmente cursa el segundo cuatrimestre de la carrera de psicología. Sus días transcurren entre los estudios y los entrenamientos, junto a sus compañeras, quienes se han preparado con mucho esfuerzo. Son como mis mejores amigas, la verdad. Cada chica es una experiencia única, ¿no? Creo que eso enriquece la vida de cualquier ser humano y de nosotros los entrenadores. Se ha hecho una muy buena preparación y que el ambiente en sentido general, que es lo que más queremos, que vayan y disfruten y que sean unas dignas representantes de Panamá y que lo disfruten al máximo. Hay mucho talento y esfuerzo, pero es evidente la falta de apoyo por parte del Estado y la empresa privada. Para ellas, dejar el nombre de Panamá en alto, al equipo y crecer como atletas es su cometido. Y lo están logrando. Es llevar 4 millones de personas detrás de ti. Llevas la bandera contigo. Cuando vas a la competencia no dicen Hilary Heron, dicen la panameña. Entonces tienes que representar el país y obviamente quieres dar lo mejor de ti porque quieres demostrar que Panamá puede hacer bien el deporte. Después de los Juegos Bolivarianos de Valledupar, Hilary continuará su preparación con el objetivo de las Olimpiadas 2024 en París. Y en un futuro piensa combinar su experiencia como atleta con una especialización en psicología deportiva para seguir contribuyendo con el deporte panameño. Poder representar a Panamá desde que tengo 9 años es sumamente importante para mí, es un súper gran logro y espero poder hacerlo por muchos años más porque me encanta. Hilary Heron es gente que inspira.